Toma, Manoli, suéltame el chicle, tío. ¡Atención, señores clientes! ¡El centro comercial cierra sus puertas! Esa puerta y empezó a contar su parte de la historia. Un sentimiento de tristeza y de nostalgia fue apagando su memoria. Tuvo la suerte de encontrar donde esconderse y ocultó su ideología. Pero llora por su hermano, al que quitaron la vida. Fue aquella noche de madrugada, dentro de una Andalucía tan profunda, junto al poeta de Granada, fueron cavándole su tumba y recordando esa mañana, sus ojos de dolor se inundan, convirtieron en infierno aquella mañana hermosa, porque además de matarlo, lo tiraron a una fosa. Dejaron un sitio donde llorarle, pa'
que sus hijos y sus nietos tuvieran donde rezarle, después de 70 años luchando por su recuerdo y contra unos gobernantes que pide que lo olvidemos. Y alguien le explique cómo olvida a su hermano y dejar que su muerte haya sido en vano. Cómo se olvida esa madrugada. Por fin lo han conseguido, por fin han consentido que abran su fosa callada. Encontraron a su hermano gracias a que lo enterraron junto al poeta de Granada. He soñado con ponerle alguna música, una letra. Siempre pensando en escribir un paso doble para sentirme poeta. Siempre buscando algún piropo que resalte tu belleza y tu encanto. Pero resulta tan duro enfrentarse a un folio en blanco. Y que te escribo que tú no sepas que no te haya escrito ya otro compañero, quien no le ha escrito a la caleta, quien no le ha escrito al mentidero, quien no te ha escrito alguna letra para decirte algún te quiero. Y yo que vengo de fuera tan solo por carnavales, como le canto a la viña. Si nunca jugué en sus calles, yo nunca podré cantarle al barrio Santa María, porque aunque quiera no puedo saber de su día a día. Poder cantarte un piropo, ay, caí, que más quisiera, si yo no sé de la historia que guardan tu escollera. Pero puedo sentir cosas diferentes, esos nervios que siento al cruzar el puente o cuando entro. Novia que guasa y ha puesto 500 fotos en nota por toda mi casa.
no quiere ni que me afeite ni me retoque las dos patillas. Y me da una bronca grande cuando me acerco a la maquinilla. Cuando acaba la serie se va para el cuarto y allí me espera. Pa' que llegue su duque y le dé un repaso por la bajera. Pero cuando estaba en la situación, en toda la garganta se me coló un montón de pelo de aquella zona que tú ya sabes. Me salió la voz con la que habla el duque profunda y suave. Y la hija de puta ahora no me deja ni que lo ocupa ni me lo trague. Soy un maldito con suerte, trabajo con buen horario. Y encima por no moverme, me pagan un buen salario. Clava y... Maniquí sin brazos y con los pies ahora lo hace todo, pero saca malas notas, pues no puede hincar los codos. Le enseñaron a escribir y ha aprendido a usar cualquier aparato, y le gusta tanto el noli que con los pies marca 3x4. Lo vea cocinando así un chocolate rico y espeso, aunque lo que prepara al pobrecito le sabe a queso. Lo pasó muy mal con la depresión porque ya no olía ni un alfajor, pero con los pies sabe hacerse el nudo de la corbata. Y a mí me ha confesado que de verdad lo que más le mata, que por más que lo intenta no puede limpiarse perfectamente cuando hace caca. Soy un maniquí con suerte, trabajo con buen horario y encima por no moverme me pagan un buen salario. Clava y... Manicón, 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 qué pedazo, manicón.
mujer a mí me engaña con todo lo que yo la quiero. Con todo lo que yo la quiero, si no mira esa barriga, que se cree que no me entero, si yo no tengo su rina y ella no tiene agujero. Esta mujer que me miente, que me engaña, y yo sé que se lo monta con Pinocho, porque el otro día le he visto virutitas en el show. La muñeca de la Nancy 40 añitos cumplió, hizo una fiesta muy grande y a otro muñeco invitó. Fue la Barbie con su marido, salió Nancy para recibirlo, se agachó a darle un beso y enseñó todo el papo. Y le saltaron los ojos al pobre de Mr. Potato. La fiesta estaba ambientada y me propuse ligar con una muñeca chica que no paraba de bailar. Parecía una barriguita, aunque un poco más gordita. Ya se había decidido para meterle mano. Vaya piña que me dio la medio metro de Gran Hermano. Cuando llega Navidad viene mi amigo Vicente, que es un muñeco de nieve y estela de buena gente. Y aunque yo lo aprecio mucho, la cosa tiene cojones, que poco se gasta en ropa, la bufanda y tres botones. En el centro comercial trabaja de temporero, lo colocan en diciembre y se derrite por febrero. Si se queda en agua nieve, siempre reciclan a nota y lo tiran con la pala en lo harto la pijota. Pero es mi amigo y en la calle pasamos las horas. Aquí se cierra nuestro centro comercial. Ya me despido hasta otra nueva temporada. Hoy las rebajas llegaron a su final. Nunca he comprado de rebajas tu respeto. Siempre te di mi corazón de forma noble, dando las gracias por comprarle. Este muñeco se va dejando un trozo de su paso doble. Se va dejando sobre su paso y aquí me tiene de nuevo caí esperando el veredicto de mi copla. Pero que sepan que caray, que a mí los premios no me importan, y siempre que tú quieras caer, aquí estará mi chico. Thank you.